Indiana University Archives of Traditional Music, accession number 65-291-F, Colombia, Departamento de Bolívar, George List and Delia Zapata Olivella. Diga que a usted le gusta mucho. Eso no lo niego. Y se embebece en oírlo y por eso no me avisa. Eso no lo niego. Bueno, pero déjelo a mi cuenta. Eso lo cantan por todo el pueblo. Por todo el pueblo. Y no van a las casas. Ah, como dice, llega a la casa donde usted, después cuando se llega a la casa se para y se principia a cantar. Para ver, ponga la voz, para ver. Sí, para adelante. ¿Y cómo quedó ese de ahora? Y el de llamador ya llegó. Ya llegó el tambor. Bullerengue Ñamaría, cantado por el grupo de Evitar. Mis amigos, ¿cómo están? De nuevo aquí le habla Guillermo Valencia Hernández, escritor, investigador de la música tradicional, en este canal titulado Los Cuentos de Goyo. Me pueden seguir en YouTube, suscribirse para que escuchen mis historias y mis narraciones, todo lo que tengo que hablar de la cultura del Caribe colombiano. En la última charla estábamos hablando de las haciendas esclavistas que estuvieron localizadas aquí en la región de Sincerín, San Agustín de Sincerín, a 44 kilómetros de Cartagena, lo que se conoce como la región del dique, donde está el municipio de Mates, donde está el pueblo de San Basilio de Palenque, o el Palenque de San Basilio. Y también tocamos el tema del bullerengue, el tema de algunos ritmos que identifican esta región. Primero que todo, en las investigaciones de los años 80, principios de los 80, cuando yo vine por aquí, a muchos señores que yo entrevistaba, el término, la terminología como tal era confusa, porque muchos hablaban de bunde, a esto se le llamaba bunde, algunos le decían bullerengue, y a otros que hablaban de ritmo de chalupa y eso, pero los primeros estudios, lo que se conoce como tal, de estudio, de archivo de audio y algunos de video muy corto, lo hizo el maestro, el profesor Feliz, en el pueblo de Evitar, Bolívar. Generosamente me pasó Manuel Andrés García Chaco, mi gran amigo, que hemos trabajado en esto del proceso de la investigación del bullerengue y de estos bailes cantados, música tradicional acá. La verdad es que el término sentado para mí es un término reciente. Bullerengue sentado para mí es reciente, porque cuando uno entrevista en el año, esos señores, ellos no hablaban de bullerengue sentado. El término así que 6x8 de fandango, tampoco se tocaba ese tema de fandango como tal, y de chalupa menos. Yo recuerdo a la señora Enelda Terán, ella hizo parte del grupo Son San, ella falleció y ella tocaba una música como una champeta, y ella cantaba y ella decía que esa era música negra, que eso era cumbia, y la gente se burlaba de ella, que no debieron de burlarse de ella porque ella decía esta es música negra, pero había un problema jodido con las denominaciones de los ritmos, ¿me entiendes? Acá, y estoy de acuerdo con Chaco, estoy de acuerdo con el maestro Liz, ese término de bullerengue sentado es reciente. Ese se le llamaba música de tambor o música de pito. ¿Entiendes? Ese término para mí comienza con el maestro Manuel Zapata Olivella, incluso con algunos estudios de mi papá, Guillermo Valencia Salgado, el compa de Goyo, con Delia Zapata Olivella. Pero aquí se tocaba tambor y aquí decían, aquí tocaban bullerengue y a veces decían que estamos tocando una chalupa, un son corrido.
estamos tocando bullerengue y a veces estaban tocando chalupa. Estaban tocando chalupa y a veces decía que estaban tocando bullerengue. Estaban tocando una especie de son corrido, pajarito, entonces decía que estaban tocando fandango de lengua. Entonces son cuestiones que esas denominaciones tenemos que estudiarla bien, porque aquí se tocaba era golpe de tambor, un golpe de tambor, dame un golpe de tambor ahí, y se cantaban, los viejos de antes decían eso, dame ese ritmo, o los ritmos lo hacían con la boca. Aquí hay tres estructuras fundamentales en los años 80, 90, que también se dio a conocer mucho en los festivales, que fue Paulino Salgado, con la dinastía de los Batata en Palenque, Pedro Alcázar, de acá de la parte baja de los Montes de María, de lo que es el municipio de María la Baja y el municipio de San Onofre. Estaba Encarnación Tobal, que también era parte de acá del municipio de San Onofre, la parte baja de los Montes de María, Palo Alto y eso, y se fueron para Cartagena, conocido como El Diablo. Esos señores, Mosquera, Chiquillo, Pedro Alcázar, Batata, El Diablo, José, el mismo José Lara, el señor José Lozano, Luis Lozano, estos señores apellido Núñez, el Babillo Caballero, y muchos, Pello Santana, este señor González Tamborero, que tocaban culares, fueron los que comenzaron como a sentar algunas bases de golpe y comenzaron a darle una estructura como tal. Pues sí. Pero habían bases y se fueron, ellos fueron los que, como para mí, fueron los que como que comenzaron, porque hay muchos videos del señor Mosquera tocando, y está tocando a veces muy rapidito, y a veces dice que está tocando un bullerengue, y está rápido. Entonces, esas nominaciones para mí son recientes, como tal son recientes. Entonces, aquí sí cantaban también Arrullo, Canto de Angelito, ya yo lo dije, Canto de María los Santos, Canto de Hamaca, Canto de Laboreo de María de los Santos. Entonces, se tocaba con un tambor llamador y un tambor alegre. Las mujeres palmeaban, palmeaban como para alegrarse, para el pulso, y se improvisaban. Allí estaba Abraham Herrera Pacheco, que es el gran cantador, en esa época que Liz, en el pueblo de Evitar Bolívar. Cantaba Abraham Herrera Pacheco, que hay muchos jóvenes que cantan muy parecido a Abraham Herrera Pacheco. Y es lo que está pasando también con Urabá, que ellos tienen unos golpes, unas bases muy distintas acá, pero esas dominaciones de nombre, de bullerengue como tal, y que sentado, y que estoy tocando bullerengue aporreado, que estoy tocando y que bullerengue en porro, que estoy tocando gaita en porro, que estoy tocando, eso es muy reciente. Antes se hablaba era de golpe de tambor con pito, y se hablaba era de ¿cómo le diré? De algunos ritmos, pues, que se tocaban y se cantaban. Y la gente con el tiempo fue dándole las nominaciones, sí. Entonces, los invito a que me sigan en mi canal de YouTube, Los Cuentos de Goyo, y aquí vamos a darle a conocer algunas formas de interpretar de nuestra música tradicional. Muchas gracias. Tercera cinta de la población de Vitar, el 8 de noviembre de 1964. Los tres golpes, se llama el bullerengue, que van a interpretar ahora el conjunto de Vitar, dirigiendo como cantante Abraham Herrera. Oh,